chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de Minecraft y estamos con el Nico Jesús. ¿Qué tal, chavales? ¿Qué pasa, máquinas? Oye, ¿pero qué ha pasado con Lexosi? ¿A si le hueles eso? ¿Qué pasa? Has muerto por aquí. A ver, ¿qué pasa? Qué no? ¡Ah, que es el otaku de Lexosi! ¡Pero bueno, Lexosi! ¿Qué haces aquí, compañero? ¡Me habíais encerrado! Bueno, aquí, chicos, que también estamos con Lexosi. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí. A ver, ¿dónde? Aquí, te estoy viendo, Ernie. ¡Deja la vuelta, Ernie! No me ves porque soy como un cabritillo. No, sí, la verdad es que cabritillo sí que eres. Pues chicos, os explico que hoy llevamos un mod que lo peta. ¿Lo peta? Sí, lo peta, pero ¿cómo realmente... ¿Cómo va a petar la gente en este vídeo reventando el botón de like? Mismo con... 3.700 likes en la primera hora. 4.500. ¡Toma! ¡Lo ha soltado el Jesús, tú! ¿Y cuántos suscriptores? Espérate. Que vosotros sabéis que en mi canal un 80% de la gente no se suscribe y se ven los vídeos y piran. ¿Por qué? 2.400 suscriptores. Chicos, hoy. Chicos, 2.400 suscriptores, chicos. Me gusta esa cifra. Chicos, os explico más o menos de lo que va el mod. Vamos a tener más o menos 3 segundos quietos, que podemos estar quietos en un mismo bloque, porque nos está persiguiendo nuestra propia sombra, la cual nos quiere matar vivos. ¡Ay, mi madre, bicho! A ver, yo puedo desactivar las sombras de Minecraft, en plan, le doy aquí a ajuste. Ya, pero bueno, esa sombra no la puedes activar, así que, chicos, en 3, 2, 1, activamos la sombrita. Mira. ¿Qué pasa? Mira, por... ¡Nada, Lexosi, quédate quieto! ¡Ostras, Lexosi, qué grande! ¡Has dejado patatuelas! ¡Quédate quieto, máquina! Anda, que no tenía comida ni nada, Lexosi, macho. Una cosa, no podemos pasar por el mismo bloque que hemos pasado antes. Es decir, si ¿cómo? No has pasado los 3 segundos, no vuelvas para atrás porque seguramente pillas a la sombra a la reversa. Está la sombra, sí. O sea, te está persiguiendo, sí, bueno. Ernie, dame mi comida, Ernie. Oye, qué guapa es mi sombra, ¿eh? ¿Te gusta tu sombra, Ernie? La sombra de otro no me puede matar, ¿no? Pues toma, no tengo ni idea, Jesús. El problema es que necesitamos dormir, y necesitamos dormir los tres, no, los cuatro a la vez, perdón. Porque claro, como nos tiremos a la cama uno por uno y estemos esperando al otro, nos pillan nuestra sombra. Así que chicos, vale. Coger una cama cada uno, nos vamos a juntar en el centro de la aldea y vamos a intentar dormir todos a la vez, ¿vale? ¡Tengo cama! ¡Tengo cama! ¡Arroba la cama! ¡Ostras! Decir cuando dormir que me sigue la sombra, leche. Que sigue ya la sombra, la cama, chaval. Vale, yo tengo yo cama. Yo ya estoy con cama, tengo cama. La nos colocamos. Nos vemos aquí, una, nos vemos aquí. A ver, la dos, ¡dormir! Tres. ¡Dormir! Durmiendo. Vale, ¿estoy durmiendo? Vamos. Me mata vamos, la cama. Vamos, me mata la cama. No me lo creo, chaval. Chicos, pero creo que definitivamente no podemos dormir, ¿eh? No podemos dormir, chicos. Yo que tardo más de 3 segundos en coger sueño, ¿eh? No lo concilio, tío. A lo mejor es porque es que no nos hemos dormido todos a la vez. Venid, chicos, vamos a intentar otra vez lo de la cama. Jesús, vale, espérate, todo el mundo que coja la cama. Coger vuestra cama cada uno y estar moviéndose porque si no os pilla la sombra. Qué cosa más difícil tú, Arsile, me cago en la leche. Ya, es que digo, a ver, es que hemos jugado así cositas que no nos matan tanto. Pero una cosita que nos mate. El asesino de la sombra. El asesino de las sombras, sí. Vamos. Vale. Vale, ¿dónde? Poner dónde? La cama cada uno al lado de la mía. Ya, venga. No, no, listo. Esperad. Tenemos no, que les quedar. Tenemos que quedar todos juntos. No, sí. Espera, que eso sí. Es que tenemos que darle todos juntos y a la vez movernos antes de darle. Así que. Dejar la cama. Ponemos más o menos donde estoy yo. Correr hacia mí, más o menos. Vamos a matar primero a los zombies. Pero eso sí, que está todo. Así están todos los zombies. Ahí va, es verdad, chaval. ¡Matar a los zombies! ¡Matadlo! O eso, o nos llevamos las camas. No, nos lo cargamos, nos lo ventilamos, tú. Ahí está. Y no tenemos la herramienta ni nada. A mano, Jesús. Sí, pero a mano tardamos mucho y nos acaban matando las zombies. Mano, chaval. La mano, Lexosi, la mano. Nos llevamos al golem. ¿Cómo que nos llevamos al golem? Que hay un golem para que los mate. A ver, chicos, ¿estáis preparados? Sí. Sí. Poned por aquí moviéndose. Tienes mi cama, Lexosi. Poned por aquí moviéndose, no tenéis que estar al lado de las camas porque ¡ostras! Así le está matada tu sombra, ¿eh? ¡Vamos a dar eso! ¡Intentamos dormir! ¡Venga, cuando queráis! ¡Cuando uno, queráis! ¡Uno, dos y tres! Vale, ya, estoy durmiendo. Pues Lexosi, media hora para dormir, macho. Madre mía, tío. Mira, Lexosi, media hora para dormir, que se te ha tardado el chaval. Yo creo que esto va a ser un challenge un poco complicado. Sí, creo, chicos. Intenta dormir. No podemos dormir. Voy a coger madera a ver si puedo hacer por lo menos una espada para defenderme de los zombies, porque si no, aquí vamos a flipar un poquito. Pero ¿cómo vas a coger madera? Que no se puede farmear, loco. No se puede farmear, pues yo. Se puede, acabo de coger. Yo lo he conseguido. Acabo de coger una madera. Tienes que mover un animal de bellota, tú. Tal cual. ¿Dónde hay una mesa de crafteo? ¿Alguno ha visto una mesa de crafteo o algo? ¿Qué va? Acabo de coger dos bloques de madera. Vamos, por el tercero. Vale, tengo bloques, tengo tres bloques de madera, chicos.
Yo también. Crafteo, vale. Hay que craftear rápido, ¿eh? O sea, tened cuidado. Pon una mesita. Pon una mesita en la ciudad, chicos, donde estaban las... Uy. Corre, ponla. Espera, mi madera, que se me ha caído. Ahí está. Muchacho. Al lado de las, estas. Ahí está. Palos. Muévete. Casi me pilla. Se ha muerto. Esto es muy difícil, ¿eh? ¡No! ¡No me comes el pan! ¡Qué asco! No, escúchame. El pan, dice el desgraciado. Y era el mío. ¡Era mío! ¡Que sí, que me lo estoy haciendo yo! ¡Pero en mi casa dónde están! ¿Y la paja quién la ha cogido, desgraciado? ¿Será ratón de Jesús Herrón que me ha quitado toda la madera que tenía? Te la estoy tirando donde estabas. Bueno, aquí no veo mis cosas, ¿eh? Eso, Arcel, este es mi madera. Te acabo de tirar una madera. A ver. ¡Ostras, qué difícil! Maderita, ahí está. Chaval, vale. ¡Ostras, tú! ¡Pero si te has llevado toda la mía ahora! Ya lo sé. Casi me pilla Jesús. Objetivo de este vídeo, robar a Jesús. Sí. Toma, Jesús, tu madera. Y toma, Jesús, tus palos. La mitad de palos que tenía. ¡No! Que me sigue un creeper también. Chicos, tenemos un problema. Porque claro, si nos sigue la sombra no podemos parar. Y si no podemos parar, no podemos hacer casi nada. ¡Pero tío, qué asco! No, esto es imposible. Esto es imposible. Yo no lo veo, eso es muy difícil. ¿Y qué pretendes que haga, Arcile? Construir una pequeñita casita. Sí, tú estás flipado. Pues mira, yo farmeo con la mano, no te preocupes. De tierra, una casa de tierra. Mira, una casa de tierra es lo único que veo. A ver, yo, chicos, os cuento. Tengo un pico, una espada y un hacha. Pues venga, voy haciendo otra. Ostras, pero qué rápido eres, así de. Venga, haznos herramientas a todos. Eso intento esperar. Y me pilla la sombra por pobre atrás, Jesús. A ver, estoy intentando esquivar mi sombra como puedo, chicos. En cuanto pueda os hago las cosas a vosotros. Estoy aquí haciendo malabares, tú. ¿No me has robado nada, Erri? No te he robado nada, te lo ha cogido Arciles. Yo sí, yo me lo llevo todo yo, Jesús. Ahora te hago la... ¡Mira, un tío comercial! Voy a hacer la chita para todos. ¡Comercia! ¡Un comercial, tú! Le matamos y lo podemos... ¡Me cago en todo lo cagable, tío! Me cago en todo lo que hago. Esto es imposible. Es que no te da tiempo a hacer nada. O sea, un castillito pequeñito y ya está. No te da tiempo, Arcile. Es muy difícil. Es muy complicado este reto, ¿eh? No sé si vamos a craftear. Ostras, creo que tarda mucho, ¿eh? No, me muero. He tardado demasiado. Es imposible. O sea, con que tardes medio segundo de más, ya está. Has muerto. Vale, colocad vuestras cosas para craftear justo arriba del inventario. Tardáis menos. Es un milisegundo que ganáis. Las colocas antes de ir. Vale, me he escapado de la sombra, flipas. Colocáis antes y luego vais a la mesa. Me hago un hacha. Toma, el hacha. ¡Me cago en todo! He tirado un hacha aquí, chicos. Al lado de la mesa crafté y un hacha. Estoy más tenso que el ojete de Jesús. ¡Joder! Eso sí que está tenso, ¿eh? No como el vuestro, que está bien detensado, ¿eh? El nuestro ya está con todo. Está suelto el vuestro, ¿eh? El mío es como una máquina de refresco. A usarse. Vamos mucho al baño. El mío, yo cago como una máquina de refrescos de McDonald's. Es que esto es imposible. El camino y ¡prra! No fuera. Uy, mira, es que se ha puesto a dormir la rata. ¿Lo has dicho tú, Arcile? ¿El qué? Vale, Ernie, toma. Una chica. Te acabo de robar, Ernie, te lo juro, que lo acabo de ver. Te acabo de robar casi todo el aldeano, ¿eh? ¿Cómo que el aldeano? El aldeano, la leche. Te lo juro, que sí. Te ha robado casi todo el aldeano. No, bueno, pero tengo un hacha. Claro, te daba el hacha yo, máquina. ¿Le puedo matar? Muere asqueroso, sucia rata. A ver, si te lo cargas, a lo mejor te da cosas. Va a venir no te ha dado nada, tú. Vale. Sí, bueno, ¿qué me ha pegado? ¡Que me ha pegado el golem! ¡Que viene el golem a por mí! Hombre, claro, es que te has cargado un aldeano, Ernie. ¿Tú qué querías? Ya, pero me había robado, tío. ¿Yo qué hago? Ya. A ver, Ernie, chicos. Mira, ya he hecho una casa, chicos. Es esta. ¿Qué casa? Sí, claro, tú te crees. Ahora tengo una casa de tierra, tú. A ver, yo tengo una idea. Si hacemos unas tijeras, podríamos hacerla de hojas, que es lo más rápido. Sí, pero primero necesitas para eso un pico de piedra, también necesitas un pico de hierro. A ver, se puede hacer de madera, lo que pasa que es complicado. ¡No, golem! No, de madera sí se puede hacer. De madera sí. Tengo 28 bloques de madera, chicos. Yo de madera también tengo bloques, ¿eh? Así de. Me van a matar. ¿Dónde hacemos la casa? ¿Aquí arriba? ¿Os parece? Necesito pan. Aquí ¿dónde estás tú, Jesús? Mira, aquí hay un sitio bastante bueno del canal. Aquí con unas antorchas muy bonito, en un sitio precioso. ¿Aquí? Aquí arriba. Me cago en todo, tío. Vale, chicos, se está haciendo de día. Se está haciendo de día por fin. Madre mía, es que me está pagando la noche. Dando vueltas, Arcile, por tu culpa. Tengo unos bloques, Arcile. ¿De dónde sacamos los bloques? Arcile, ven conmigo. Estoy contigo, Lexus. He sacado de los árboles. 26 bloques tengo yo de madera. ¿Qué te vas a hacer? Un niño ahora, pero tío, me sigue. He encontrado el sitio ideal para la casita. Sitio ideal, a ver. Sube. Bueno, espérate, que tienes aquí a un esqueleto, Alexus. Lo paso de los esqueletos, Alex. Yo soy el dios del parkour hoy.
Necesito comida, pero que no puedo correr, chavales. ¿Dónde seguramente te has pirado? Seas el dios de parkour. ¿Aquí? Hoy, ¿arriba? Aquí arriba. No puedo correr. Bueno. ¿Dónde estás? Vale, vale, te vas, Silex, ven. Te he ido a buscar. Silex, quédate quieto. Comida. ¡No me puedo quedar quieto, Lexosi, que me mata! Vale, sírme, quédate, quédate, sírme, quieto. Sírme. Quédate quieto, el chaval. Oye, en este bosque suele haber zarza, ¿no? Hay unas zarcitas para mí. ¿Zarcita para correr? ¿Para que tengo hambre, que tengo medio corazón y no puedo correr? ¿Qué llevas, Alexosi? Aquí, aquí, Arcelex, aquí iría muy bien la cosa. Aquí necesitamos quitar cosas. ¡Ostras, me ha matado la cosa esta fea! ¡No, no, no! Alexosi, casi explotan las cosas de Arcelex, tío. Te voy a robar comida. Lo siento, tío. ¿Te das cuenta de que te está siguiendo el este, el golem? Me está siguiendo todo el servidor, me sigue. Ernie, es que te quieren mucho, Ernie. ¡Ostras, que no me puedo Ernie, lo mejor que puedes hacer es que te mate el golem. Vale, no. Jesús, el problema es que yo tengo diferente tipo de madera, ¿eh? Jamás. Pues ahora la segunda fila la haces con la otro tipo y ya está. ¿La hago ya? La voy a hacer. ¡No! ¡Ostras, pero es que no te puedes parar ni un segundo solo, tío! ¿Esto ¿Y qué cómo es? Craftearemos la puerta? La puerta pues es más fácil de craftear que un pico. No tienes, sí, no tienes que cambiar de material. Ay, Dios, qué complicado, ¿eh? Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estoy recogiendo aquí mis cositas. Vale. Jesús, estoy poniendo los bloques, ¿eh? Bueno, yo ya he muerto, Arsile. El golem quiere matarme otra vez, ¿eh? Te ha tirado por el acantilado el golem, ¿eh? ¡Qué asco, tío, de golem! No, he pillado la sombra de alguien, tío. Con la sombra de otros también mueres. No, ¿ah, no, sí? No. No. Que sí, que sí, que acabo de pillar lo del Exosi. Que yo no he pasado por ahí. Estaba en otro lado yo. ¡Me voy para abajo, chavales! ¿Qué hay 20? Bueno, el Ernie. Ernie, ¿pero qué haces ahí abajo, tío? Pues tirarme para abajo porque esto es una auténtica locura. Me sigue el golem. Se ha tirado el golem en el acantilado. Vale, Jesús, ¿qué falta? Falta el techito, Falta el techito, Jesús. Mesa de crafteo, meto aquí. ¡Sacadme de aquí! ¡Ostras, Ernie! Tienes que conseguir horno. Tienes que conseguir piedra, Ernie. Sí, y te crees, con un golem atacándome y la sombra por detrás también viniendo. No, no me ha dado tiempo de craftear la puerta, tío, me he equivocado. ¡Me cago en todo! Bueno, Jesús. Te pones más nervioso, tío. Ya lo sé, tío, es que no se puede. O sea, me da ansiedad esto, Arsile. Toda la ansiedad de Minecraft en un vídeo. Tienes que estar tranquilo, si no estás tranquilo es posible que mueres. Minecraft, pero con ansiedad. Es súper rápida la sombra, eh. Minecraft, pero me suben tres puntos de la tensión. Bueno, literalmente te está diciendo que no te... Eso sí. Que estoy aquí viendo a ver qué puedo hacer, pero vale, he hecho la puerta, chicos. He hecho la puerta. Sí. Puerta puesta. Mi respuesta a todo a partir de ahora va a ser. ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Qué te está pareciendo? ¡Me cago en todo! Simétrica. Vale, he hecho la puerta. Escúchame. ¡No, Sile! ¡Qué movida, qué movida, qué movida! ¡Qué movidote, Jesús, es imposible! Es verdad que tu sombra me mata. Craftea una puerta con la madera clarita. Olvidaos clarita, de hacer. Clarita, si hay puerta puesta. No había puesta cuando llegabas, o sea... Sí, yo he puesto la primera puerta ya. La has puesto ahora, o sea, acabo de morir y la has puesto. No, estaba puesta de antes de que murieses. Uy, el Ernie está dando embolia. No soy capaz de hacer un pico, tío, me estoy poniendo nervioso, Y ahora me está matando la sombra del Exosi también, tío. Voy a intentar conseguir yo piedra, chicos, no os preocupéis. Ahí está, uno de piedra. Dos de piedra. Ostras, si me hago un pico de piedra, muerto, es posible no que sobrevivamos más, porque claro, con un bueno, pico de piedra... Bueno, ya te lo merecía, has matado a mucha gente con tu maldita sombra. ¿Qué no me he hecho pico? Bueno, no me he hecho pico. Va a ser mi culpa. Pues hombre, sí. Estabas dando vueltas solamente, no estabas intentando coger nada, asqueroso. Hombre, el que si no moría. Vale, pero intenta coger materiales, ¿no? Asqueroso. Asqueroso tú. ¡Toma! Toma ahí, te la has soltado, te la has soltado, ha dicho asqueroso tú, ¿Cómo me has llamado? Le ha llamado asqueroso, ¿Ah? Toma, uy, ha dicho. Me cago en. Es que esto sí. Ha ido de vuelta. Vale, a ver. No me lo creo, tío. Que tengo 10 de piedra, chicos. He conseguido 10 de piedra antes de morir. ¡Vamos! Ese yo tengo 4 de madera. Yo tengo 4 de madera de. No me necesitáis, ¿no? Me voy para arriba. Olvido mis cosas abajo, chaval. Es imposible. Uy, he conseguido una pala de alguien. Sí. Mía. Bueno, pues ha usado, tío. ¡Era ratón! ¡Y toda tu piedra! ¡Oye, sí he conseguido piedra! ¡No me digas, Ernie! ¡Que te has llevado todo lo mío! ¡Ratón! Pues ya verás para craftear un horno, vas a flipar. ¡Pero haz un horno, tío! No, ¿dónde lo hago? Ya te digo yo que el arcile lo hace, ¿eh? ¡Dame el horno! ¡Dame la piedra, yo lo hago! O sea, vamos, yo ¡lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¿Lo has hecho? No me lo creo, me he morido. Lo he hecho, pero lo he tirado ahí, ¿eh? Lo tenemos, tenemos horno. Chicos, tenemos que poner por menos el techo. Si ponemos el techo, se puede decir que es una casa. Estoy poniendo el techo, ya, aunque sea muy fea, aunque sea muy fea. Yo lo consideré una casa, ¿vosotros no? Yo sí. Sí, tanto. Un hogar tiene que sentirse como un hogar, no hace falta. Un hogar digno de.
de nosotros. A ver, no todos los hogares tienen techo, ¿sabes? Claro, con que sea acogible, claro, y acojable. A ver, pero acojable, mejor tú sí que eres acojable, Henry. Les iba a poner el techo, chicos. Lexosi, pon el techo, tío. Sí, espérate. Techado de menos. Es tu reto el día de hoy, Lexosi. Poner el techo de nuestra casa. Vale, voy. Ya le he puesto yo, porque si no. No, 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 pero que lo ponga Lexosi. Le falta. Tiene madera, Lexosi. Lexosi, intenta colocar los tres. Lexosi no sabe qué picar. Estaba farmeando. Pero, sí, pero Lexosi no puede farmear en línea quieto. Recta, en línea recta y picando tierra, ¿sabes? No te iba a dar tiempo. Claro, iba a poner tierra de techo. Pero que no te iba a dar tiempo. Vale, vale, yo pongo flores. Estabas picando dos bloques para avanzar. Voy a poner florecillas. Uf, estoy intentando subir aquí arriba, pero no lo consigo. Me ha matado la sombra de alguien, tío. La mía. La de Ernie. Que tenía ganas. Qué ratón el Ernie. La sombra asquerosa. Necesito subir arriba, chicos. Ahí es que me llegas arriba. Por aquí. Vale, estoy subiendo. Ahí está. Necesitamos terminar el techo. Lo he terminado yo. Mira, falta nada. Falta nada para terminar esta casita, tú. Bueno, casita. Caja de zapatos, nos encanta. No, me cago en de zapatos, chicos. Espérate. Me he muerto. La madera. Voy a quitar la madera del pico arena, de la casa. He puesto tierra. Yo estoy pero poniendo falta tierra, suelo. Pero eso sí, tío, si te faltaba nada para colocarlo bien. Pero así queda más bonito, porque si puedes poner unas flores encima de la casa. Pero qué claro dices. Que sí, yo estoy contigo, tío. ¿Y también te puede caer el trozo de tierra a la cara mientras duerme? ¡No! ¡Ay, tío! Mío. Pues estaba muerto justo en mil cosas. No. A ver cómo hacemos ahora, muchacho. Pues nada, ya me llevo todas las cosas, Ernie. ¿Ah, sí? ¿Sabéis que podéis saltar a la sombra? Se ha llevado las mis cosas, ¿no? ¿Que podéis saltar? ¿Sabéis que podéis saltar a la sombra? ¿Cómo que saltar a la sombra? ¿Qué dices? ¿Cómo que salta la sombra? Toma, por encima, paso por encima. ¿En serio? Sí, sí. Ah, sí, por encima sí, pero es que está a la sombra y después es como el efecto de que está viniendo la sombra hacia ti, ¿sabes? Pero la sombra real es donde salen las chispas. A ver, espérate, ya me han robado subiendo las cosas otra vez. Cabrón. Creo que he sido yo, Ernie. Lo siento, tío. Apago. Acabar esa casa ya, por Dios. Pues no se puede, Jesús. Yo estaba saltando al mismo sitio y no se puede. Me ha morido. Acabar las cosas. Os digo en serio que con este reto yo creo que es imposible terminar Minecraft. Ya está, tenemos. Literalmente ya es imposible terminar Minecraft. Acabo de poner el último trozo de madera arriba. Es que muy rápido. ¡Vamos, chaval! Oh, es muy rápido la sombra, tú. Ya está, todo el techo acabado. A ver, por la cama, chico. Hay que decirlo, chicos, que bueno, es muy complicado de hacer una casa decente. Me cago en la leche, chaval. Water drop que acabo de hacer. Me llevo la cama. ¡Hala! Se ha tirado el asqueroso con mazo madera. ¿Pero qué dices? Si no tengo nada. He pillado la sombra del Lexus y tú del. Ah, sí, ahí me he caído yo, Claro, con toda nuestra madera. No, una leche, pero esa era mía. Mira qué sencillo. Chicos, pongo las camas, ¿eh? Pero acabas de morir, Ernie. Me ha matado la sombra de Jesús, No, Jesús no ha sido, ¿eh? Oye, mi sombra es independiente a mí. Bueno, esto ya es lo último. Sí, yo creo que ha venido a matarte. Dice, voy por la espalda de. Ha ido a contrarreloj. Sí. Asquerosa la sombra. Mira, voy a romper este árbol y va a quedar fea la casa. Porque va a tener ¿cómo? Un árbol bola. Te reviento, chaval. Mira, ha muerto Jesús. Ahí está, ya he puesto las camas, chicos. Ya está. ¿Ves? Ahí está. Ahí lo tenemos. Cerramos esta casa y, chicos, inauguración de la casa. ¡Sí! La mejor casa que hemos hecho de Minecraft. Casa con nuestra sombra. Con nuestra sombra persiguiéndonos todo el rato sin parar. Minecraft, pero con sombra. No, la verdad no se va a llamar así el vídeo, pero bueno. ¿Qué sombra me ha matado? Chicos, no creo que nos podamos ver porque es muy complicado de que nos paremos a mirarnos cada uno. Sí, así que, ya sabéis, chicos, reventad vuestro like, suscribíos al canal de mis amigos que está en la descripción. Tenéis nuestras páginas de Facebook, tenéis Instagram, Twitter, todas esas cositas en la descripción. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós!